Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos venimos a la zona de Coapa, aquí frente a la Prepa 5, que es muy emblemática y muy conocida, pero quiero que nos demos la vuelta porque aquí hay un puesto de las güeras. Hicimos los güeros hace un rato y ahora las güeras, le toca a las gorditas. Hay gorditas de muchos tipos, mucha variedad, y sobre todo para esta cuesta de enero en donde no quieres gastarte un varo, vente a las gorditas que están muy buenas y están muy baratas, así que vamos a ver qué tiene. Amigos, esta es la famosísima gorditza, que tiene nombre como de pizza, gorditza, vean nomás. Ay, nomás qué rico. Quieren una gordita, ya saben a dónde venir. Esta es la campechana que tiene pastor y tiene suadero y longaniza, perdón. Pastor no, suadero y longaniza, perdonen, pero pues es que me trajeron como seis y la verdad estoy haciendo memoria para acordarme de los nombres y de lo que tienen adentro. Pero bueno, vamos a probar esta. Vamos a ponerle un poquito de limón y un poquito de salsa. Vamos a ponerle limón, a ver qué tal. Un poco de limón. Vamos a ponerle esta salsa que está aquí, que no tengo ni idea qué es, pero vamos a ponerle un poco y vamos a morderla. Oye, está buenísima. Está de verdad muy, muy rica. Como que la combinación pizza gordita está muy muy buena. Está muy recomendable. Vamos a probar esta de acá. Es la campechana. Vamos a ponerle un poquito de salsa. Poco más de salsita. Miren, todas vienen con bastante queso, traen cebolla y pues obviamente lo que lo pidas, ¿no? Vamos a entrar, ¿eh? Están muy buenas y sobre todo el toque es comérselas calientes. Una vez frías ya valió mal. Así que cómanselas muy calientitas. Me gustaron. Esta sobre todo está buenísima. Ay, es que Y esta de huela, acá huela. es la de jamón con queso. Vean nomás, por favor, la presentación que tiene. Vean esto. Díganme ustedes si no se invita a darle un mordiscón aquí durísimo. Está caliente. Bueno, y continuamos con la tradicional, que es esta de acá. Sí, es que hay que estarle adivinando. Esta es la tradicional, que es de chicharrón, la gordita tradicional. Y esta es la gordita que lleva suadero. Miren nomás. Todas con la misma base de cebolla, cilantro y cebolla. Pues vamos a ponerle salsa. Aquí. Y vamos a entrarle al suadero. Está bastante buena. Y ya le voy a dar otra mordida, pero bueno, espero, porque si no me voy a atascar de pura gordita de tantas que nos trajeron. Y esta, digamos que es la tradicional, la que en todos lados la podemos encontrar, que siempre normalmente son de chicharrón. Entonces, vamos a morder esta. Esta yo creo que es el diablo. Bueno, y vamos a ver esta gordita que tiene queso adentro. Vamos a ver lo que sucede cuando la abrimos y la partimos. Nada más, qué rico. Miren la cantidad de queso que tiene esto, vea. O sea, se deshace la gordita, vea nomás. Si no le pones salsa, nada, no te sabe, ya no te sabe a nada la comida. Vamos a ponerle, a ver, un poquito de limón. Vea nomás, qué rico. Y vamos a entrar. ¿Seco?
Tiene una combinación de queso fresco con queso derretido. Está buenísimo. Esta yo creo que es la que más me gustó, con la de la pizza. No manches, está buenísimo. Muy rica. Muy rica, muy económica. Bueno, amigos, pues estoy aquí con la encargada Dulce, que muy amable nos ha atendido, la verdad nos ha apapachado como se debe. Y pues tenemos varias preguntas. A ver, cuéntanos primero de dónde surge la idea de hacer un puesto de gorditas. Bueno, nosotros venimos de una familia que mi abuela paterna se hizo, pues, desde de 1967, empezó a vender unas gorditas. ¿1967? Sí. Uy, ok. No, ni yo tampoco. No nacíamos. Okay. 1967, afuera de su casa, en la puerta de su casa, sacó su... ¿En la Ciudad de México? Sacó un comal. ¿Changarrito? Ajá. Y empezó a vender sus gorditas. Ok. Este es un estilo Michoacán. Ok. De ahí empezó a hacer sus gorditas. Ella siempre trabajó las clásicas, que son papa con longaniza, chicharrón, requesón, uh-huh, frijoles. Después le aumentó una, que fue la de jamón con queso. Okay. Y ahí quedamos. Y así pasaron la generación de mis tías, sus hijas. Que le siguieron dando. Le siguieron, falleció mi abuela y cada quien se quedó como que en un día trabajando en su lugar, ¿no? Okay. Pues nosotros somos las nietas. La tercera generación. Varios primos también tienen su negocio. Y nosotros decidimos meter diferentes guisados. Innovar esa parte, ¿no? O sea, a veces, sin perder la tradición, que la tradición mucho tiene que ver la salsa. Sí, claro. La salsa es la receta secreta de mi abuela. No la hemos pasado con nadie. 50% del producto es la salsa. Sí, ¿no? Exacto. Claro. Esa salsa, pues, todo el mundo no la pide, la verdad es que sí, les ha encantado. Y pues final, exactamente, este de aquí. Que no les vamos a dar la receta, no sean curiosos. Así, miren, qué rica. Muy rica, muy rica. Picosita, sí, trae un toque de habanero. Delicioso. Sí. Bueno, entonces, ese tipo de cosas no las cambiamos. Lo único que cambiamos, innovamos, fue cochinita pibil, la gordixa, que fue una idea de mi hermana Fabiola. A ver, eso, fíjate que el canal procura llevar... producto que no encuentras en ningún lado. Acabamos de probar, que es una gordita como una pizza. Ajá. Que la verdad, a mí es la que más me gustó. Sí. Curiosamente también. Y es la de los chavitos, ¿sabes? Les fascina los desde el niñito de 4 años hasta está muy buena. La persona mayor. Porque sí, te juro que sí te da un tono de pizza. Pero con una pasta diferente. ¿Estás de acuerdo? ¿Eso quién lo ideó? Mi hermana. Ok. Mi hermana. ¿Les ha funcionado bien? Perfectamente. Déjame preguntarte, estás enfrente a la Prepa 5. Frente a la puerta de la Prepa 5. Sobre calzada de las dos. Sí. ¿Qué ha pasado con ustedes con esta pandemia? Que pues no hay chavos. ¿O qué esperan cuando regresen? Pues no sabemos qué vaya a pasar. Okay. Nosotros iniciamos aquí en este lugar desde mayo del año pasado. Y afortunadamente, gracias a un chico que viralizó nuestro producto. Ok. En TikTok, de hecho, llegó a 6 millones de reproducción de vistas. ¿Qué hizo? No, nada más vino, y te lo juro, si ves el puestecito chiquitito, porque era nada más vino, hizo su video, ni nos dijo de qué era, hasta que de repente yo subía cosas en TikTok, y empecé a ¿sabes? Como, ya sabes, como cuando vas a Las Vegas y suben las monedas que salen, pues así subió mi cash. Entonces, gracias a ellos, y de verdad no es tanto gracias a eso, sino que se ha conservado muchísimo el tema de tener toda la receta secreta de tanto de la masa como del queso y todo. Sí, y la innovación de todos los productos. La de tres quesos, que es queso mozzarella, Filadelfia y Oaxaca. Una combinación de quesos que lo hace singular, porque si le hubiéramos metido el queso manchego es diferente. Sí tratamos de tener calidad en el producto, la verdad, eso sí es muy importante para nosotros. Los proveedores los buscamos, sí, específicos, no nos pueden fallar en cuestión a la calidad de la carne, la tiene frescura. Que ser exacto, no, eso para mí es importantísimo, y sí procuramos mucho el tener que darles ese servicio bien, ¿sabes? En cuestión a la calidad de comida,
no, de verdad, sí, no pueden decir que es una porquería lo que estamos haciendo. Oye, pues te agradecemos mucho. Invita a la gente a que venga a tu puesto. Pues están invitados aquí. Una cosa que quiero aclarar muchísimo. A principio, cuando todo se vino la euforia de la venta de las gorditas, había filas y filas, pero era un comal chiquititito y obviamente pues eso hacía que se hicieran filas tremendas. Que no los puedes atender como se merecían. Hoy por hoy les puedo decir que pueden venir, no hay filas, se les atiende rápido. Si hay alguno o dos pedidos antes que luego sí vienen por 20 o 30 gorditas, eso nos tarda un poquito, pero ya no son horas, son 20 minutos, media hora máximo que nos pudieran aguantar. Bueno, pues ya lo saben, no van a ser filas interminables, vénganse para acá y prueben las gorditas de dulce. Muchísimas gracias. Oigan, amigos, pues ya comimos, la verdad es que las gorditas están muy muy buenas, están muy frescas, muy variadas en sus sabores, y la verdad es que están muy económicas. Es una opción muy buena para, como ya lo dijimos en la entrada, para esta cuesta de enero, pues comer de una forma rica, barata y buena. Entonces, no se los pierdan, acuérdense, gorditas Las Güeritas, que por cierto, vamos a dar una premisa, le van a cambiar el logotipo donde dice las güeritas, le van a poner con W para que las busquen en las redes sociales y no haya ninguna confusión. Entonces, nos gustaron, están bastante buenas, y no se olviden darle like, compartir nuestro contenido y suscribirse a nuestro canal para seguirles trayendo nuevos y nuevas propuestas. Muchas gracias.